en una jornada cultural que buscó captar y promover los talentos literarios y la creación poética regional, la Universidad de Atacama entregó las distinciones a los ganadores del primer concurso regional de poesía Romeo Murga. Creo que puede ser un precedente que espero no queden solo esta primera oportunidad, sino que se siga extendiendo, porque en esta ciudad hay bastantes creadores, fluyen más que el río quizás de acá al lado, pero pienso que debe haber una lectura activa y participativa de tantos jóvenes que en esta región producen textos. Una gran oportunidad para que escritores jóvenes, para que poetas jóvenes o aficionados también intenten imbuirse en este camino, en esto tan hermoso que es la literatura. Entonces, que la Universidad de Atacama haga este tipo de instancia es muy positivo y habla muy bien también del trabajo que está haciendo la universidad acá en la región. El concurso, organizado por la Comisión de Gestión Cultural de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Atacama, tuvo como objetivo estimular y apoyar la producción poética regional, para lo cual se convocó a escritores originarios o residentes por más de 5 años en la región. En esta jornada de premiación, los primeros lugares destacaron la oportunidad de presentar sus obras y de fortalecer la cultura y la producción poética local. Me parece una idea fenomenal, fantástica. Creo que hay que impulsar la creación. En estos tiempos nadie te pone límites, por lo cual no te pongas tú mismo límite y escribe, pinta, canta, baila, y que lo estimule una universidad pública, me parece fenomenal. Creo que hay que hacer más llamados como esto. Creo que es muy, muy importante crear este tipo de instancias para acercar a la Universidad de Atacama a la región, a los escritores, ¿no es cierto?, a los intelectuales, a los poetas, historiadores, ¿no? Todo el campo cultural es importante para la UDA. Los organizadores de esta primera versión valoraron la convocatoria alcanzada y destacaron además la contribución que aporta al desarrollo cultural de la región.